Listo para irnos a G-Idol. Sí, hoy las veré, sí. Ya estamos aquí en Los Pasos Ticos. Antes de llegar al concierto, la verdad, queremos comer un rato, ya que pues tenemos mucho tiempo de sobra. Primera vez que voy a un concierto de K-Pop en mi vida. Estoy un poco nervioso, no les voy a mentir. Pero pues ya he ido a bastantes conciertos, así que espero que la experiencia sea muy cool, la verdad. En esta ocasión vamos a ir al concierto de una de las bandas de K-Pop más populares del momento, las cuales son las fabulosas G-Idol, o solamente Idol. Muchos en la misma ciudad estamos listos, aunque otros vienen desde muy lejos para ver a las grandiosas chicas hacer su trabajo en el escenario. Fans de todas partes de la República se congregarán en el Pepsi Center, lugar donde fue cambiado a la mera hora del auditorio BlackBerry, el cual se encuentra en la dirección puesta aquí abajo. Amigos, estamos aquí en el Pepsi Center. No sé si es por la lluvia, pero no hay nadie literalmente. Según en el grupo estaban todos adentro. Se agarró la lluvia, amigos, tristemente. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver dónde están todos los fans. O los puestos donde venían cosas que parece que ya no hay gracias a la lluvia. Sí, muy bien. Ajá, pero más adelante está. Viva la Idol Experiencia. La G-Idol. La G-Idol Experiencia. Ya después vimos que muchos, aparte de los que estaban afuera, habían otros que llevaban tiempo formados, e incluso algunos ya tenían acceso con su pase VIP, pudiendo ver los ensayos de las chicas antes de tiempo. Hemos llegado aquí al Pepsi Center, amigos, y a pesar de la lluvia, bastantes fans ya están congregados aquí. Va a ser un evento muy impresionante. Playeras, llaveros, adornitos que no pueden faltar en los conciertos de K-Pop, amigos. De todo. Dulces por si no comiste. Dulces por si no comiste, llaveros, plumas, pósters, playeras. Van a regalar el banner para las chicas, como pueden ver en Instagram. Va a estar interesante. Mucha emoción se veía alrededor del recinto, que muchos incluso empezamos a tomarnos fotos desde mucho antes para mostrar la emoción de las cosas que conteníamos y el amor hacia las chicas. Pero también tengo de BTS, ¿la puedes ver con calma? Ah, yo quiero de especial de... Mira la sudadera, mira, ¿está? Llévate la sudadera. Pues se ve... A ver, otra vez. Estamos con la super cámara de las Idol. Y podemos ver que está malo, la verdad, mucho color. Pues yo que no soy fan del grupo, tengo que admitir que la sudadera está muy chida. Sí, está épica, la neta. Se rifaron. Comenzábamos a avanzar y a entrar al recinto, el cual la verdad estaba bastante grande para lo que yo pensaba. Y todos los fans corríamos hasta tener un gran lugar, bastante bueno el lugar que nos tocó a varios de nosotros, pudiendo ver así a las chicas en muy buena distancia. Aquí es buen lugar, aquí es buen lugar. Sí, está perfecto. Estábamos ahí, la emoción se sentía a flor de piel en todos los asistentes.
Pero esas horas que faltaban para que empezara el concierto se hicieron eternas, tan eternas que empezaron a improvisar con muchas cosas, cantar las canciones antes de que empiecen. Hacer porras a la banda. E incluso, claro, nunca olvidando a la sexta miembro oficial de G-Idle. ¡Viva Soyeon! ¡Viva! ¡Miren qué lindo! Estábamos a solo unos minutos que parecían eternos de verdad. Estados Unidos y Chile ya había disfrutado de este glamour de las chicas. Ahora nos tocaba a nosotros. Horizontalmente para que... Ajá, horizontalmente. Todos estábamos al tope de la emoción. No podíamos aguantar las ganas simplemente de saltar, llorar, emocionarnos, gritar. Hasta que de pronto, simplemente, comenzó. Ah!
Y todos corazones.
uno de los momentos más tristes del show, donde una de las chicas integrantes, Shua, colapsó. Termina un gran recital, un maravilloso concierto que la verdad fue bastante impresionante. Las chicas dieron todo, incluso con ese desperfecto que pasó, al final se comportaron como profesionales y regresaron a darle todo por los fans, así como los fans dimos todo por las chicas. Muchas gracias, Idol. Esperamos que regreses muy pronto. Esto es Cultura Vlogs. Gracias a todos.